como siempre, el aplauso de este programa, de este maravilloso programa, pero siempre la jefa llega tarde. Adivinen por qué. ¿Se van a quedar callados? ¡Abren! ¿A usted le tiene miedo a la jefa? No le coja miedo a la jefa no come gente. La jefa es buena, lo que pasa es que ella también está en fiesta y llega tarde. Siempre, siempre con un humo. Así que ya ustedes... No digan nada. Ella da golpe cuando está borracha. Que yo llego tarde. No. Yo estoy fajada trabajando. ¿Qué lo suyo? No. Después, yo hablaba algo aquí. Ven, no hablaba nada aquí. Yo como que escuché algo por ahí. No, que estoy diciendo es de la gente que llega atrás de tarde. Del trabajo, porque está muy fiesta, está muy fácil. No, estamos... La gente que se da un humo, como mi jefa. ¿Qué? Escúcheme, por mentira. Yo estoy trabajando para arriba, para abajo. Navidad es más trabajo. ¿Escucharon eso, señores? Para arriba, para abajo. Jefa, pues usted no está fácil, ¿eh? Y en tiempo de Pascua, de Navidad. No, es que ahí es... Sí, ya lo entendí. El frito, todo cae. El frijito y la bebedera, ¿sabes? Y el humo. Uno hace lo que era, ya usted sabe. No, en diciembre muchas actividades, mucho trabajo. Bueno, y da un sueñito. El frito, esa curruca. Se lo hace más tardecito. Pero no, es trabajando. Yo estoy trabajando. Yo, ¿y usted? ¿Qué estaba haciendo? Bailando. Ah, él sí estaba bailando y bochinchando, y yo para trabajando. No, porque yo digo, si la jefa está bailando, hay que bailar. No, yo no estaba bailando, trabajando. A ver, ¿dónde estaba el 28 de julio? Tú, está borracha. Esa es la trampa que utilizan los abogados. ¿Qué usted estaba haciendo? La gente se pone loco. Este está acusado, como dice, es un sospechoso. Entonces la jefa que dice, ¿estaba bailando o no estaba bailando? No, ¿y qué se acuerda uno cuando estaba en julio? Oye, 6 meses atrás, ¿cómo tú? Ajá, pues el truco. ¿Qué usted estaba haciendo? En enero del otro año. ¡Ah, mírenlo! Está dudoso el hombre, ustedes ven. Bueno, señores, el aplauso, la bienvenida de este momento. Esta mujer tan hermosa, tan bella, como dicen los televidentes, seguidores, gracias. Los niños, las niñas. Esta mujer se ha cogido el mundo entero para ella, pero no me ha dado ni un pedacito a mí. Este vestido tan precioso, tan bello, me lo regaló mi hija, ya ustedes saben. Este traje tan bello, tan elegante, me lo regaló... ¿quién? No sé, yo sí sé el mío. Un tigre ahí, me regaló esta baña. No, esto es colores cebra, ¿qué le dicen? No, que no es cebra, ¿no? ¿Y qué? Ay, papá. Ella no sabe de qué se está vistiendo ella. Ah, pero mire, es artificial. No, es de una tigra. Ay, es una tigra, mire, con las uñas así de... Ay, yo tengo las uñas largas, mire. Yo se lo dije. Es una tiguerona, mire, ven. Una tigra. Ah, y este hermoso zapato también. Escrito, mi amor, mi hija me lo regaló. Es una tigra, pero se va a fajar con el león. Es el marido tuyo. Ah, no, mi marido yo no lo describí de esta boba. Tú no vas a ver la tiguerona de que... Miren, chicas, sepan cómo tratar a su hombre, a su esposo, a su novio. Aprendan de este joven. Óigame, sinceramente, cada fin de año aparecen todas las chapeadoras. Ay, no sé chapeadoras. Todas las chapeadoras aparecen. Yo creo que soy cariñosa. Óigame, en esos bancos te hace fila y nomás te dice, chapeadora. Chapeadora, otra chapeadora. Mire, hoy estaba yo en un banco. Venga, comienzan ahí. ¡Aló! Queremos un besito, no, si tú no me haces un cheque, no hay nada. Ay, así mismo. Y el flu. Mire, hoy yo estaba en un banco. Y cuando veo, el muchacho está en servicio al cliente y la muchacha al lado. El muchacho, ay, que esto y el otro, era como una tarjeta que estaban sacando. La muchacha cuando se para, tiene un pantaloncito por acá arriba. No. En un banco, yo me quedé sorprendida. Y el muchacho hizo toda la gestión y la muchacha como una reina sentada.
Y después hizo así, fue, y le pasó la tarjeta. A mí me pasó hoy mismo me pasó. ¿También? Sí, a las tigres le cayó la cédula. ¡Ay! Con un vestidito por ahí. Hasta las mujeres hicieron así, mira, dije. A ver. Además hicieron así, se quedaron callados y no hicieron nada. Porque vieron el pueblo y el país entero por ahí. Señores, como dice Johnny Ventero, vamos a poner el ambiente en la clave. Pla, 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 pla. Bien, miren señores, hay que restringirse con la vestidura. La vestidura llama mucho la atención. Tanto así como la gente que viste mal, llama la atención, pero es para criticarte, para desbaratarte. Pero tú de que viste elegante, óyeme, te dan todo el privilegio. Si tú vas a un supermercado, no, vamos a despachar a la señora que está allá que está hace rato. Pero en busca para despacharla porque la cola de. Y todo decentemente, no, ella va primero, o él va primero, por el estilo. Y si va a una sala, por la elegancia que tú tienes, reciben, ¿cómo está usted, señor? ¿Cómo está usted, señora? Pero si es un tigre, una tigre. Pues ya tengo que salir ahora. Gánese el respeto. ¿Qué usted dice de eso? Yo estoy de acuerdo, pero muchas veces la imagen no es tan... Pero que usted le viste esa bien. Ah, sí. Ahora usted lleva 40 millones de pesos y usted no haya como, vaya como un tigre. Y más vestido. Y más vestido, nadie le va a hacer caso. Y no, ese se está muriendo. Está quebrado. No, que se está muriendo de muchos cuartos. No, mire, la vestimenta habla mucho. Hay lugares, vamos a poner un banco, usted no puede ir con pantalón corto, así como estaba esa chica. Hay que respetar. Hay lugares que usted puede ir como usted quiera. Como usted quiera. Pero hay lugares que usted tiene que vestir de acuerdo a ese lugar que usted visita. Exacto. Y también le damos un mensaje, porque no simplemente hacer campañas de decir no violencia contra la mujer. Pero la mujer también debe controlar sus emociones, también debe ayudar a eso, a que esos hombres no tengan esa mala fe con ustedes y la maltraten. Porque hay mujeres en Facebook, en todas las redes sociales, usted sabe, mostrando casi el pueblo entero. Y provocando a los hombres, esto que lo otro, esto que aquello. Mujeres de hoy en día, valórense, cuídense, desen su valor, porque no es simplemente hacer campaña, no vale eso. Es que usted primordialmente se cuide para que cuando el varón busque de esa hembra que le hace falta, busque una buena mujer, una buena chica y no le esté maltratando. Porque que los hombres creen que, porque este joven y una tiguerona, vamos a un trompón, titún, y matarla. No, así no. Sí, pero tampoco eso quiere decir que si hay chicas liberales, porque yo digo liberales, eso no da a que un hombre la maltrate. Eso no importa. Usted, sí, porque, o sea, nosotros como padres tenemos que educar, esa es la responsabilidad de nosotros, educar a nuestros hijos y nuestras hijas. Estudia, prepárate. Exacto, en vez de tú estar perdiendo tiempo y eso, prepárate para cuando tú te cases, no. Y este hombre te Emma, de amor, que te traten que miren, sea un ching así mal. Mira lo elegante, cosa que se ve esa mujer, miren. Vean qué elegancia, vea. Se pone, está feliz de la vida. Dice, conchale, por una tremenda mujer que viste bien, elegante y todo. ¿No está orgulloso de su esposo? Ay, claro. Yo no tengo a nadie. ¿Cómo que no? No, yo no tengo a nadie. ¿Usted tiene a Ligia? ¿Eh? ¿A Ligia? ¿A Ligia? ¿Quién es Ligia? A Lilian, que diga. Ah, bueno. Ay. Ah, bueno. A ver si te acordaba. Porque, oye, el hombre está con la cabeza loca. No, pero señores, dejemos eso de loco. Estamos de fiesta, pero no de loco. No de loco. Pues a disfrutar de este programa, de las fiestas que hay en todos los pueblos de todos los países, porque ya es tiempo de Navidad. Cuando se llega la Navidad, es igual que cuando llega San Valentín. Sí, que es tiempo de amor, tiempo de paz. Y tiempo de gasto. Por eso que lo estoy diciendo, la paz. En este tiempo se dice, la paz esté contigo, hermana. Y también al vecino, a la vecina, al amiguito, y así.
Sí, pero, o sea, es tiempo de usted meditar también. Es tiempo de meditar, siempre. O sea, todo el tiempo es tiempo de meditar. Porque el enemigo está detrás de la puerta esperando que usted salga para inculcarle cosas malas en el cerebro. Sí, pero este tiempo es especial, porque todo el mundo dice Navidad y lo envía hacia otro lado. Gasto, que doble, que esto. No, Navidad es el nacimiento de nuestro Padre, del Hijo del Padre Celestial, de Jesús. Señores, ya hablando de Navidad y de Jesús y de reflexiones, pues aquí tenemos a Eva Félix con una hermosa reflexión que le trae a ustedes para que ustedes la pongan en práctica y la disfruten y la hagan ejemplo. ¿Aló? Eva Félix y su reflexión.